Son dos las quejas más frecuentes de ciudadanos de Tulum por estos días que corren. Una es la inseguridad, con un alarmante aumento de asaltos a mano armada, algo que no se había visto en Tulum hasta un tiempo atrás. Y la otra queja es el aumento de la inseguridad por abusos de la policía municipal contra ciudadanos comunes. Un ejemplo de ello es que la madrugada de este domingo, sin mediar orden ninguna, varios policías municipales allanaron la vivienda de alquiler de Israel Martínez Arroyo, que dormía junto a sus tres menores hijos, una niña de solo 5 años y 2 niños de 3 y 2 años, que presenciaron con horror la golpiza de la policía hacia su padre. Inició cuando llamaron a la puerta y al abrir el padre penetraron varios policías golpeándolo sin explicar el motivo, que se presume es únicamente la amistad de algunos uniformados con la esposa del afectado, que había abandonado el hogar casi un mes atrás por un caso de maltrato intrafamiliar, pero irónicamente de ella hacia el marido, también golpeado entonces por la policía. La mujer se sabe que había reconocido tener un problema de manejo de ira y había buscado separarse un tiempo de su familia, según los vecinos, que no se explican ahora el regreso y con la policía, ni tampoco el actuar tan arbitrario de los uniformados. En todo caso, ya existe una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. La queja se levantó el día de ayer en la tarde, transcurso a las 2 de la tarde en La Guardia. Sin embargo, en atención a la declaración del agraviado, el señor que detuvieron, se presume, y en atención a los datos que se están obteniendo en la investigación, tal parece que hubo allanamiento de morada y una detención arbitraria. Pero en todo caso, se va a indagar para que ya se fije la posición de la comisión. O sea, se tiene que hacer la investigación para que se agoten los elementos para poder determinar qué fue lo que sucedió. En el parte policíaco se ha manejado una versión completamente distinta de los hechos, pues se menciona que el afectado fue detenido en la calle Chanchen entre Chacmol y Chunyanché por poner en peligro la integridad de las personas, aunque ese reporte no puntualiza el modo en que esto sucedía. Se menciona asimismo que fue trasladado a bordo de la patrulla 9218 al mando de Gabriel Rivas Chan. Un vecino pudo grabar en video los hechos, donde se observa al afectado siendo golpeado al interior de su vivienda frente a los niños.